Karabeylerin ağasının hanımı olarak bu kolyeyi taşıma sırası sende. Annemin yadigarını sana vermiş olması çok kıymetli Dilan. Seni artık resmen kabul ettiği anlamına geliyor. Karabeylere layık olmaya çalışacağım. Sen zaten layıksın buna. Dilan yavaş. Çocuk içeride neye uğradığını şaşırdı. Bundan sonra kontrol bende. Kendini de bebeği de ihmal etmek yok. Bienvenido a mi canal. La noticia del bebé de Baran y Dilan hizo a todos muy felices. Pero Azade era feliz de otra manera. Le regala un collar especial a Dilan. Este collar, que es una reliquia familiar, es el derecho de Dilan como esposa de Karabeyaga. Aparentemente la señora Azade no sabía que Dilan era la esposa de Baran hasta hoy. Cuando Dilan quedó embarazada, se convirtió en la esposa de Baran Karabey y tomó el collar. Esto también es muy importante para Dilan porque finalmente logró que Azade lo aceptara. Dilan dirá que intentará ser digno de la familia Karabey. Baran dice que ya es una novia digna para la familia Karabey. La señora Kader entendió que Gul y Frat estaban molestos el uno con el otro y les dio un consejo. Frat y Gul escucharán los consejos de la señora Kader y dormirán tranquilos. Este secreto que Frat está intentando matar a Cian, solo lo revela Hassan. Si no lo dice, esta pareja vivirá felices para siempre. Pero lamentablemente existe una realidad como la de Hassan. El apetito de Dilan aumenta gradualmente. Baran intentará impedir el deseo de comer de Desilan. El apetito de Dilan le causará problemas en los próximos meses. Baran tomará el control de este tema e intentará controlar lo que come Dilan. Le preparará un plan de alimentación especial y le pedirá que coma en consecuencia. Aunque Dilan estará enojado porque le impidió comer, estará muy feliz de que Baran esté pensando en él. Ella le dirá a Baran que lo ama mucho. Mientras el amor y la felicidad continúan en el frente de Baran y Dilan, Zebair intentará recuperarse de la dura derrota que sufrió. Intentará infiltrarse en la familia Karabey. Por tanto, se beneficiará del embarazo de Dilan. Llamará a Dilan e intentará ser su amigo. A Baran no le gustará esto en absoluto. Apagará el teléfono de Dilan y bloqueará a Zebair. Este obstáculo no puede ser un obstáculo para Zebair. Se las arreglará para encontrar una manera de llegar a Dilan. Gul y Frat ahora decidirán dejar algunas cosas atrás y ser felices. Vivir en el pasado solo provoca infelicidad. Activa tus notificaciones dándole me gusta a mi vídeo. Adiós.